Ciro, ¿cuántas tiene pensado hacer? 500, si vos no me hubieras interrumpido. Bueno, no se enoje, pero 500. Y sí, porque a mí me gustan los números redondos, perdón. 238. Ciro, afloje un poco, de verdad, se lo digo por su salud. Pero querido Gualterio, no te olvides que falta muy poco tiempo para la carrera. Y yo tengo que tratar de elevar a mi físico a un nivel de excelencia superior del común denominador. Está todo bien, pero puede ir despacio, un poco más despacio, de verdad se lo digo, Ciro. ¿Pero qué querés? Aprovecho el tiempo que me queda entre flete y flete. Perdona. 38, 239, 41, 42, 43. Che, escuchame, tengo que hablar con vos. Yo no tengo que hablar nada con vos, loco. Bueno, me parece que sí, porque es por Valentín, ¿viste? Pero dejate de embromar, Sandro. 20 años fui maestra, no sé hacer otra cosa, ¿me entendés? A esta altura de la vida me voy a poner a cambiar. Sí, es el momento justo para cambiar. Tomá, una factura, ¿querés? No, no quiero. Aparte, no te lo digo yo. Te lo dice Morales. ¿O no? Sí, me lo dice Morales. Bueno, ¿para qué le pagás a un psiquiatra si después no le das pelota? Clara, por favor. Sí, te lo digo yo, te lo dice Morales. Si no querés aceptarlo, no lo aceptes, pero... Dime, Sandro, para ir directamente al grano, sí. Yo no me puedo meter en semejante responsabilidad cuando mi cabeza solo está pensando en Guevara, ¿me entendés? Mi cabeza y mi corazón están en Guevara. No puedo asumir esa responsabilidad. Las oportunidades se presentan cuando se tienen que presentar y se acabó. Y Guevara ya va a aparecer. ¿Y cuando aparezca qué? Hay que ver en qué condiciones aparece, ¿eh? Y me voy a tener que hacer cargo yo, que por otro lado es lo único que quiero en la vida. Bueno, está bien. No querés aceptarlo, no lo aceptes. No es. Y decime si tenés miedo, si no te animás, no te animás. Pero no lo pongas al pobre Guido en el medio de todo esto porque no tiene nada que ver. ¿Cómo que lo pongo? Si no estás poniendo en el medio. Si vos te sentís mejor, él se va a sentir mejor, no me cabe duda. Me hizo calentar esta mina, me hizo calentar. ¿Griselda? ¿Qué pasó? Nada, que le invito a salir y se me hace la estrecha y la mandé al recarajo, la boluda esa. Pero, para, no entiendo nada, loco, para. Esa minita no era, loco, que te partía la cabeza, que te descolocaba, ¿no era eso? Sí, no, me gusta, me gusta, obvio que me gusta, pero me hace calentar, loco, porque me da el dulce y me lo saca así de golpe, eso es histérica, loco. Está bien un poco de histeria, ¿viste? Pero tampoco para tanto, a mí me calienta. Bueno, para. Bueno, loco, no pensé más en esa mina, por favor, cortala con esa mina, de verdad. No. Por ahora, cortala por ahora. Te quiero hablar de algo que es mucho más importante. ¿Qué pasa? Estuvimos hablando con Capilla. ¿Hablando? Sí. ¿Con Capilla? Sí, parece mentira, pero estuvimos hablando, ¿verdad? Me trajo una idea y me convenció. Queremos que vos pelees en mi lugar. ¡Qué negro bocón que es, loco! ¡Qué negro bocón! Mirá que yo le dije no, negro, no quiero pelear, no lo voy a hacer, loco. Y él va y habla, pero es negro. No, loco, te estás equivocando, Valentín, de verdad te lo estoy diciendo, chabón. Vos tenés que pelear en mi lugar, porque yo quiero que vos pelees en mi lugar, ¿entendés? De verdad te lo estoy diciendo. ¿Vos querés que yo pelee en tu lugar? Seguro, quiero que lo rompas todo ese pibe, quiero que seas el campeón, quiero que después me des la revancha, sí o sí me lo vas a tener que dar la revancha, ¿entendés? Quiero que vos seas el campeón, de verdad. Sí, está bien. No, está bien, sí. Está bien. La revancha te la doy, pero no te prometo que te vayas a ganar porque sea mi amigo. No te vas a tener esa ventaja. Sí, si vos estás entre el título y yo, te prometo que te voy a estrapear poquito por tu vieja, por Ciro, ¿entendés? Por San Lucio, por mí, por vos, ¿entendés? Mirta, ¿qué haces otra vez haciendo fuerza? ¿Qué? Por favor, baja eso. Y baja la música también. No soporto a esta mujer. Dios mío. Ay, pero, mi amor, ¿qué te pasa que venís con ese humor? Ah, qué sé yo. Vengo de darle precontrato a este Ray Gunbuster. ¿Y qué pasó? Ya Gutiérrez se me llamaría. Nada, ¿qué va a pasar? El tipo es rarísimo. Tené cuidado, ¿eh? Mirá que estuvo viviendo en Estados Unidos.
a ver si es un asesino serial. No, seguro que no se dedica a eso. Pero igual, yo no sé qué le pasa. Primero no quería ni, no sabía nada, no quería saber nada con pelear con Garmedia. Después casi llama y pide por favor para pelear con él. Ahora se ha hecho traer un montón de valijas de Estados Unidos con ropa, como si se fuera a quedar a vivir acá. Igual por ahí es un tipo facherito, ¿viste? Se cambia 4 veces por día, esas cosas que hace. Fachero, si por lo que sé está todo el día escondido ahí en el apar. Vive como un monje. Pero monje que hizo voto de silencio, porque ni habla. Le hablas y no te mira, si no abre la boca. Ay, ¿en serio? Sí, qué sé raro, ¿no? Para mí ese tipo está escondiendo algo, no sé, pesado. Nene, qué preocupada me tenía. ¿Qué te hicieron? ¿Te pegaron? Porque si te pegaron, yo te juro que lo reviento. Mamá no estuvo en una cárcel de máxima seguridad. Estuvo detenido apenas unas horas en una comisaría. Vieja, yo te juro que no hice nada, en serio. Pero, mi amor, yo ya sé que vos no hiciste nada. Lo que quiero es que me cuente todo desde el principio. Te cuento. Yo estaba caminando por la calle común, yendo a buscar a unos amigos míos que no lo conocés. Bueno, en eso miro para abajo y veo una billetera en el piso. ¿Vos qué decís? Que la levanto para ver si es de alguien conocido, ¿no? Y ¿no es lógico? Claro, con la plata que sale hoy en día sacaron duplicado de los documentos. Bueno, claro. me agacho a levantarla y en eso me cazan del cogote y adentro. ¿Vos te parece ¿Vos bien? Te das cuenta? Pero vos te das cuenta que es una vergüenza lo que pasa hoy en día. Es una vergüenza. Discúlpame. No hay por casualidad. ¿La billetera no estaba llena? ¿Qué sé yo? Si ni la pude abrir. ¿Y a vos qué te pasa? No me crees, ¿no? ¿Qué te crees, que soy un punga, yo? La verdad me hace mierda lo que me estás diciendo. Pero ves que vos sos una desamorada. Tu hermano se pasa toda una noche en la comisaría y vos lo que haces es no creerle. Comisaría, mamá. ¿Cuántas veces te tengo que decir que se dice comisaría? Nene, vos te vas a la cama, dormís un ratito, tranquilito, ¿eh? Te tranquiliza bien, después mamá te lleva la comida. Vamos, mi amor, va. Che. La sacaste barata hoy, ¿eh? Pero por lo menos me podrías agradecer porque te fui a sacar, ¿no? No te chives, hermanita. Si sabes que para mí sos lo más grande que... Solta, no me cargo. Sí, salí. Andate a dormir. Chao, mami. Chao, mami. Y vos sigues consintiéndolo, ¿eh? Que un día de estos no va a salir tan redonda y ahí los quiero ver. Lo que pasa es que a vos no te consentí nada y mira cómo resultaste una desamorada. Ay, no empeces. Pero, nena, si te pasás los días enteros sin saber si yo estoy viva o muerta, querida, te pido por favor que no empieces. Sí, porque no te conviene. Mira, mamá, vengo de discutir con 4 policías para sacar a tu hijito adorado de la cárcel, ¿eh? Así que por lo menos hoy no me rompas. ¿Pero que ya te vas? ¿Qué querés ahora? Yo no encuentro mis anteojos. Tengo que buscar unas fotos, ¿viste? No veo nada con ¿Qué querés, la fotografía? Es para una revista. La revista va a ser una nota de cantante de tango y voy a aparecer yo. Ah, mira qué bien. ¿Me ayudas? Mire, señora, yo entiendo que usted está ansiosa con toda esta situación. No, ansiosa no, desesperada estoy. Hace 8 días que desapareció Guevara y ustedes no hacen absolutamente nada, hombre. Bueno, ya hicimos lo que correspondía. Ya dimos parte a la policía y ellos son los que van a investigar. ¿Pero qué me está diciendo la policía? 3 veces fui a la policía. Además, le aclaro que si le llega a pasar algo al campeón, el juicio lo van a tener que afrontar ustedes, ¿eh? Ya sé, ustedes. Señora, ya lo sé. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Es el procedimiento. Procedimiento, ¿me? Mire, ¿sabe en su caso lo que yo haría? A ver, ¿qué haría usted en mi caso? A ver, ¿qué? Ya que Guevara, aprovechando que es un tipo famoso, un tipo conocido, ¿no? Bueno, no sé, ¿por qué no van los noticieros? Y por ahí ellos pueden investigar. Imagínense, estos tipos, si llegan a ver que las notas les va a dar rating, van a hacerle cualquier cosa por eso. Prefiero no contestarle porque vamos a terminar mal. Lo único que le digo es que Guevara aparezca y aparezca sano. Porque entonces sí voy a llamar a toda la prensa y voy a denunciar qué tipo de clínica es esta, ¿me entendió? ¿Pero entonces te reconoció? No, me preguntó si yo era yo. O sea, si yo era Guevara, ¿entendés? ¿Y vos qué le dijiste? ¿Y que no? ¿Qué crees que le diga? ¿Que sí? No, más bien. Más bien. No, y después le sonó el churufulo ese de los mensajes. El aparatito ese. Pero es lo que te digo yo, Guido. En algún momento esto salta. ¿Y si saltó? Bueno, sí, saltó. ¿Y? Y si le sonó el churufulo, te estoy diciendo. Y bueno, por eso en algún momento se van a dar cuenta que sos vos. ¿Y quién soy? Más bien que soy yo. No, Sonso, no te digo. Se van a dar cuenta que sos Guevara. ¿Y quién soy? Soy Cholo Gramajo, ese, no soy. Vos me pusiste Gramajo. Amado, que te queda lindo, ¿eh? Escúchame. No sé, hermano, cuántas veces yo te lo dije. Creo que serán como 20 ya. ¿Por qué no la cortás con todo esto? Cortala, Guido, con esto. Y te va a lo de la Clara, que seguramente te va a... No, la vierro no. Sos duro, ¿eh? Vos te das cuenta que va a ser peor esto, porque en cualquier momento se descubre, cae la cana, se llevan a la clínica esa o a algún lugar peor. En cambio, la rubia no lo va a hacer eso, ¿entendés? Con la rubia no. La rubia está así decidido. Terminante. No, mamá. Sí. ¿Y si te descubren? ¿Qué? Me rajo. Me rajo a donde no me conozca ni el loro. Está helado, mamá.
Ay, nena, te lo... Está bien, no importa. Esta está buena, ¿eh? Pero medio fuera de foco. Sí, a mí me gusta esa también, pero una lástima, una lástima. A ver. Ah, esta no está mal. Yo le daría esta, mira. No, nena, mirá el corte que tengo de pelo, más falta. Me lo hizo la desgraciada esta de acá abajo, me mató. Pero para mí no estás mal, se te ve bien la cara. No, no. Vos me estás queriendo tirar al tacho, me elegí la peor, ¿eh, nena? ¿Qué pasa? ¿Esa foto? Nena, yo no voy a mandar esta foto que ni siquiera se me ve. Mirá lo que toda llena de gente. Lo que pasa es que en esa época todo el mundo no quería sacarse foto conmigo, ¿viste? Pero además tenía un vestido, mira. Tenía un vestido que otra que es Susana. Vos no sabés lo que era. ¿Ese tipo? ¿Quién es? ¿Cuál? ¿El que está acá con tu papá y conmigo? Espérate, porque si no, Santiago. Ese que lo abraza. No veo nada.